continuar a esta hora de la tarde. Me da mucho gusto recibir aquí a una mujer que es presidenta regional del distrito del Colegio Médico Dominicano, Yocasta Lara. Yocasta, muy buenos días, gracias por estar en La Cosa Como Es. Buenos días, Edith, gracias por la invitación. Bueno, Yocasta, diriges el colegio. Estuve mirando un video tuyo donde hablabas del desafío que tienen los médicos. El ministro de Salud Pública había hecho referencia al tema de las personas que fallecían. Y dijo el ministro en ese momento que había un problema clínico en el tratamiento, porque los médicos especialistas no estaban como dando la cara, sino que eran los médicos residentes. Y esto estaba impactando en la vida, en la muerte de las personas. ¿Establecías tú algunas razones? Y de hecho quiero comenzar esta jornada presentándole a la gente para que entiendan el contexto de esta entrevista, tanto lo que dijo el ministro de Salud Pública como tu respuesta. Sí, mira, con relación al comentario que hizo el ministro de los médicos, que decía como que no estaban asistiendo y quien estaba dando el frente eran los residentes, yo planteaba que difería de lo que él había planteado. ¿Por qué razón? Existe un problema y es el siguiente. Hay más de 4.000 médicos para pensión, lo que quiere decir que esos médicos continúan en el ejercicio de la profesión. El presidente tira un decreto donde dice que personas con morbilidades conocidas, empleados con morbilidades conocidas, deberían de permanecer en sus hogares ya que eran un foco fácil de contaminación. Al tener tantos médicos en lista de espera para pensión, entonces ahí es que viene la deficiencia de que los MA, como se le dice regularmente a los médicos superiores, estén en la casa. La mayoría ya sobrepasan los 60 años, muchos diabéticos, hipertensos, otros incluso sobrevivientes de cáncer que brindaban el servicio a la espera de que el Estado, después que ellos tienen más de 30 años cotizando, le haga el favor, por decirlo así, de que se le pensione dignamente. ¿Cuántos médicos tenemos en el país, tomando en cuenta que sacamos de ese grueso de médicos de un solo tiro? El Servicio Nacional de Salud cuenta con unos 18.000 médicos contratados a nivel nacional. ¿Y de esos 4.000 estarían fuera porque son gente que ya está en edad de jubilación? Están en edad de jubilación, pero se encuentran fuera ahora porque ellos es una población que tiene mucho riesgo. Por ende, hay que sacarlo de los servicios en esta pandemia para que se mantengan en el hogar. Entonces, esta pandemia, ¿cómo encuentra a los servidores sanitarios? ¿Cómo encuentra a la clase médica? En República Dominicana, bueno, y particularmente el área que más conoces, que es el área del Distrito Nacional, donde eres presidenta regional del Colegio Médico Dominicano. A nivel nacional, te puedo decir, a nivel nacional, nos agarró con una infraestructura hospitalaria descalabrada. En el distrito, con varios hospitales fuera de servicio. Y de abastecimiento, los reclamos de siempre, lo que siempre hemos dicho y hemos denunciado. No hay medicamentos, no hay indumentaria, no hay suficiente cama. No hay suficientes ventiladores. Esa es la situación. ¿Pudieras individualizar un poco en términos de hospitales? Por ejemplo, vámonos con la infraestructura hospitalaria del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Si pudieras citar hospital por hospital, por ejemplo, ¿cuáles son los hospitales que están fuera del servicio y por qué razón? ¿Cuáles son los hospitales que están funcionando con precariedades? ¿Cuáles son esas precariedades individualizándola por hospital? Todos los hospitales tienen deficiencia, todos. Entonces, fuera de servicio tenemos el Luis Eduardo Aibar, que se anunciaba que se iba a aperturar en marzo, el día 10, anunció el presidente en su alocución del 27 de febrero, pero hasta la fecha, aún con la petición del presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero, de que se le diera apertura a este hospital, ya que cuenta con más de 500 camas, y en esta pandemia es obvio que debería de estar brindando el servicio. Tenemos fuera de servicio el Hospital Padre Villini, el cual fue cerrado para supuestamente 2 meses, y ya lleva 2 años cerrado. Tenemos también en remodelación
Actualmente, el Santo Socorro, tenemos un hospital que tiene más de 5 años, 6 aproximadamente, que se paró la construcción, y es el que está el hospital, ahora no recuerdo el nombre, pero está al lado del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, en el mismo complejo donde está el NEI Arias Lora. Uh-huh. Ese que está en construcción, y todos los demás descalabrados. Si nos vamos, te tengo recuento, el Hospital San Lorenzo de los Minas, que en este momento ha sido tomado simplemente para COVID, para pacientes con COVID-19, en la actualidad allá tenemos ingresadas 3 pacientes, mujeres y un niño. Pero, sí, allá tengo 3 mujeres y un niño, pero ¿qué pasa? No están las condiciones dadas porque están improvisando. No hay una política pública clara. Hay un protocolo para los hospitales que van a ingresar pacientes con COVID, pero en la mayoría no cuenta con el protocolo debido. Por ejemplo, debe de haber una área delimitada para tú salir y otra para tú entrar. O sea, yo entro por la derecha, veo el paciente y debo de salir por la izquierda. Eso es un ejemplo para desvestirme. No es el caso. Esto está sucediendo en la maternidad de los Minas, donde también el agua llega a una hora determinada y se va a una hora determinada, que por lo regular me dicen que ya a las 11 de la mañana el hospital no tiene agua permanente. Eso lo, es que contra, lo que es contraproducente en lo que es el lavado de mano, abscesia y antiabscesia de los pacientes. O sea, si nos vamos... No sé, ¿perdón? Si... quisiera quedarme un poco en el Hospital San Lorenzo de los Minas, es muy grave. O sea, el hospital sigue prestando servicios como maternidad y al mismo tiempo el centro para COVID. No. Hay una área de emergencia donde se va a ver las embarazadas vía emergencia, pero inmediatamente se determina, se le da su referimiento, ya sea a la maternidad de la Altagracia o a la maternidad de la mujer. O sea, pero lo recomendable para cualquier mujer ahora que esté en proceso de parto es que no vaya a la maternidad San Lorenzo de los Minas, porque de todas maneras va a ser... No, van a desembarazar en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Van a ser referida a la maternidad de la mujer o a la maternidad de la Altagracia. Entonces, hay 3 mujeres y un niño ingresado por COVID. Actualmente. ¿Alguna está embarazada? Están desembarazadas todas. Una llegó referida de la maternidad de la Altagracia, ya desembarazada, y la otra la desembarazaron de urgencia allá en el hospital, pero no tienen el niño allá, y la otra fue un aborto espontáneo. Estamos hablando de que cuando hablas de un niño, entonces es un bebé recién nacido, con COVID. No. El niño es una niña, tiene de 5 a 6 años. Ah, ok. Eso es de los niños. Agregar que no cuentan con los ventiladores necesarios, Edith. No tienen los ventiladores necesarios. No. Dices que ahí el agua se va, y entonces, ¿cómo se hacen los médicos? 11 de la mañana ya no hay agua. Es una de las quejas de los médicos. Y por la que la semana pasada, el sábado, estuve en una reunión en conjunto con el personal médico, la directiva de la regional del distrito y las enfermeras, que exigían que deberían de tomar medidas con relación al agua, porque entonces el lavado de manos, ¿dónde lo vamos a dejar? Wow. ¿Y la indumentaria que tienen los médicos ahí, las enfermeras y el personal que está en otro lado? ¿Cómo anda? Precaria, como en todo a nivel nacional. Son pocas. No están llegando las suficientes. A pesar de que se anunció que habían unos donativos que le habían hecho al gobierno, unas compras, pero no sé qué ha sucedido realmente con eso, porque a los hospitales no están llegando las indumentarias necesarias. Terminamos la maternidad San Lorenzo de los Minas preguntándote si alguno de los médicos o enfermeras de ahí ya han sido contagiados. Hasta ahora no tengo reporte de contagio de la maternidad San Lorenzo de los Minas. De otro más adelante que te voy a especificar, sí. Vamos con el siguiente. El siguiente es el Rodolfo de la Cruz Lora. Ese es el que está en Pedro Gran. Es el que está especializado ahora para COVID-19. Está para COVID-19, pero ese hospital
Ahora mismo tenía 4 ventiladores y luego de una reunión del presidente provincial del Colegio Médico de la provincia de Santo Domingo, donde los médicos se oponían, no atenderlo, porque los médicos no nos estamos oponiendo a dar el servicio, sino a que se nos brinde los medicamentos, las indumentarias y las aparatologías que amerita el momento. El hospital contaba con 4 ventiladores y los 4 estaban dañados. Entonces, ¿cómo lo hacemos los médicos? 4 ventiladores y los 4 dañados. Pero me dicen que en el día de hoy llegaron 2 ventiladores luego de la reunión. ¿Cómo es la situación? Allá tenemos 3 casos confirmados, ingresados, y 5 sospechosos. En este hospital, ¿cuántos médicos están fuera porque se retiraron o por lo que fuera? No, aquí no hay fuera por retirado. Aquí lo que hay es una que dio positiva y otra que está sospechosa en la casa, que le realizaron la prueba en el día de ayer de manera privada. No Laboratorio Nacional ni Epidemiología de Salud Pública. Es decir, tienes ya un médico que está positivo al COVID-19 y una sospechosa. Ajá. En ese lugar. ¿Sabes de las enfermeras? ¿Sabes de enfermeras? No, de enfermera no sé. No sabes. Vámonos con otro hospital. Tenemos el Marcelino Vélez. Aquí las quejas son múltiples, Edith. Tranquila. Estuve en una reunión en el día de ayer y la queja ya es múltiple. Tenemos ahí que separar. Una área que estaba en condiciones de ser. ¿Sí? Se está paralizando tu internet. Vamos a esperar un segundo para que no se pare. Vuelve, repíteme, ¿qué pasa en el Marcelino Vélez? El hospital Marcelino Vélez sostuvo en el día de ayer una reunión con parte del personal del hospital donde tenían varias quejas. La primera, que hay una área que la están demoliendo para reconstrucción y ellos alegaban que esa área estaba en buen estado, que no entienden cómo en esta pandemia deciden desbaratar un área del hospital. No entiendo. ¿Qué área específicamente están desbaratando? Una ala de la parte este del hospital, que está por los frentes de la dirección, pero me dicen que esa área estaba en condiciones. Entonces, por lo que es sospechoso que vengan a remodelar donde estamos en una pandemia. ¿Qué implicaciones tiene esto? O sea, ¿cómo está el hospital en términos de disponibilidad de agua, de infraestructura, de camas? ¿Qué sabes ahí? No, mira. Primero te voy a empezar diciendo que allá tenemos 21 pacientes ingresados, de los cuales 21 ingresados, 21 no tiene que ser 20 porque falleció una señora de 72 años esta mañana, tenía morbilidad desconocida, era hipertensa y era diabética. Porque falleció una señora, repíteme. Habían 21, pero falleció una señora, pero ya tenía morbilidad desconocida, era hipertensa y diabética. Okay. De esos 21 que estaban ingresados, 14 están positivos. Y los demás están sospechosos, son sospechosos. ¿Qué pasa? Allá la queja es la siguiente, y es que solamente Salud Pública envía 5 pruebas semanales, siendo el hospital un centro de COVID-19, lo que es contraproducente con relación a la cantidad de pacientes que se está recibiendo. O sea, vamos a repetir eso, en el hospital Marcelino Vélez. Marcelino Vélez. Marcelino Vélez. Solamente es un hospital actualmente que solamente se está atendiendo COVID. Ya los demás se está haciendo, se le está refiriendo al hospital Moscoso Puello. ¿Y están recibiendo 5 pruebas semanales? Diga. 5 pruebas semanales, nada más. 5 pruebas semanales. 5 pruebas semanales. Pero oye lo siguiente. De esas 5 pruebas semanales es para la región 7 de salud, lo que quiere decir que si hay un paciente sospechoso en Engombe, un ejemplo, ingresado, de esas 5 que le mandan al Marcelino, hay que hacer la prueba de ese paciente de Engombe, va al Marcelino.
Si hay un paciente sospechoso en la caoba y se le toma la muestra, allá un ejemplo, también son de las 5 que le mandan a Marcelino. Pero también había quejas del personal, porque si Juancito de los Palotes me manda el paciente y está pegado con el director, que en estos momentos es positivo a COVID, y lo que está es un director interino, pero el director que está con COVID en su casa, mandó a Juan, porque es primo hermano, es amigo de él, hay que favorecer a Juan antes que los pacientes que están ingresados. Palabras de los de las doctoras que estaban en la reunión ayer. O sea, el director del Marcelino Vélez en este momento está en su casa. Está en su casa, sí, está en aislamiento. Él tiene COVID, dio positivo al COVID. Dicen que dio positivo al COVID. Entonces, él manda pacientes que hay que atender y habría que aplicarle esas pruebas, no importa dónde venga. Exacto. Si fulano tiene síntomas, pero es amigo mío, se están aplicando por favoritismo, pero no es culpa de la epidemióloga del centro, porque ella es una empleada. Eso es muy grave, porque es muy discrecional, entonces, la aplicación de las pruebas en ese hospital. Claro. ¿Y la protección del personal médico, cómo está? No, déjame decirte otra cosa. Y es que el tomógrafo del hospital no está funcionando, está fuera de servicio. Lo que también es contraproducente porque según el protocolo que está implementando ya la neumóloga es el siguiente. Si el paciente presenta más de 2 síntomas de COVID y hay hallazgo en las radiografías o en la tomografía, se considera el paciente positivo, se está haciendo por clínica. Pero las cosas se complican porque el tomógrafo también está fuera de servicio. No hay área, como te decía, igual delimitada de por aquí entro, de por aquí salgo. ¿Cuántos pacientes ha recibido Marcelino Vélez en este tiempo? No tengo el estimado de cuánto ha recibido. Lo que sí tengo es la información que hasta el día de hoy, sin el fallecimiento, eran 21. 14 positivos y lo demás sospechoso. Y esos sospechosos tienen que ir esperando que lleguen la muestra de la prueba de 5 en 5 a la semana. Sí, lo que están enviando para la región Centro de Salud son 5 pruebas. Sí, señora. ¿Qué le han explicado? ¿Por qué? No hay una explicación. Seguimos con otro hospital, nos vamos del Marcelino. En el Santo Socorro, que es un hospital también que hay una área que es para COVID, el Hospital Santo Socorro, ese es el que está próximo al Salvador Begotier. Ahí actualmente tenemos 12 pacientes adultos ingresados, todos positivos. Vamos a repetir que se frizó. Ahí actualmente tenemos, repítelo. El Hospital Santo Socorro, actualmente tenemos 12 pacientes adultos ingresados, todos positivos a COVID y un niño positivo. ¿Qué edad tiene ese niño? No, la edad no me la supieron decir. Yo estuve esta mañana en el hospital. Yo fui al hospital. No pude contactar la edad del niño, preguntar si era un adolescente, pero tú sabes que muchas veces tienen miedo y no me quieren pasar la información. Bueno, ahí yo le cambié el nombre, que en vez de ser centro de COVID, le cambié a un centro de aislamiento porque ahí no hay ventiladores. Entonces se supone que no puede ser una área de acogimiento de pacientes, sino de aislamiento de personas que no puedan estar en la casa. Porque ¿cómo usted va a tener un hospital sin un ventilador disponible? O sea, no hay ni un ventilador en ese hospital. No hay ventiladores. Wow, y si alguien se agrava, está ingresado o no. Eso yo pregunté, que si alguien presentaba una complicación de un momento, como sucede con esta patología, me dicen que ellos proceden al referimiento. Ya, ¿y la situación del personal sanitario ahí en ese hospital, cuál es? No, carecen de personal. Igual, óyeme, la pregunta del equipo de protección personal o indumentaria de bioseguridad. Es igual a nivel nacional. A nivel nacional es igual. No hay mascarilla suficiente, no hay guantes suficiente, no hay bata ni siquiera desechable suficiente. ¿Y agua tiene? ¿Este hospital sí tiene agua y tiene una entrada y una salida diferente? No, tampoco.
O sea, pero no, agua, no, agua creo que tiene, porque no me, no me dieron esa. No le dieron esa queja. La queja sobre el agua. Perfecto, pasamos. Pero sí de la, sí de la indumentaria. Seguimos con la radiografía de los hospitales nuestros. Vámonos con otro hospital. Tenemos el Hospital Moscoso Puello, donde también es el mismo problema. Aquí es peor, porque me gustaría, a mí me gustaría realmente que se designara comisiones del Ministerio de Salud Pública o del Servicio Nacional de Salud para que vayan por los hospitales y ellos contacten por ellos mismos cuál es la situación. Porque el Colegio Médico sí se ha mantenido a nivel nacional, todos nos hemos mantenido, tanto la regional del distrito, su presidente y los demás regionales, nos hemos mantenido en la calle verificando cuál es la situación para darle atención oportuna a los pacientes, sí, y para que nuestros médicos estén debidamente protegidos. Y en conclusión, Edith, es un desastre. Las donaciones que han venido a paliar un poco lo que es la situación de los hospitales y de las indumentarias del personal sanitario. Cuando digo el personal sanitario, quiero referirme a todos, farmacéuticos, bioanalistas, enfermeras y hasta el personal de limpieza. Sí, tenemos, sabemos que el personal de limpieza también tiene miedo, debería estar protegido. ¿En alguno de estos hospitales el personal de limpieza tiene protección? Bueno, la bata simple, simplemente, y la mascarilla. Que no es suficiente. No es suficiente. En el Moscoso Puello tenemos un problema, Edith, y es el siguiente, que se están poniendo todos los pacientes en la misma emergencia. No hay un triaje para decir aquí atiendo los sintomáticos y allí atiendo las demás patologías. Entonces eso viene a complicar también el problema, aparte de que ahí sí tenemos muchos médicos positivos. Sí, ¿cuántos médicos están positivos en el Moscoso Puello? Bueno, actualmente con prueba ya realizada alrededor de 10 y sin prueba la mayoría en lista de espera. Tengo una lista de espera de residentes, muchos. Por ejemplo, en el día de ayer me le entregaron el resultado a una residente de medicina interna, una R3. El esposo de ella también es residente de anestesiología. No hay que agregar mucho, si son esposos, él inmediatamente ya sale positiva, pregunta qué va a pasar con él y la respuesta que le dan fue que se considerara que él también estaba positivo. O sea que no le van a hacer la prueba. No le van a hacer la prueba, pero él me llamó muy nervioso realmente, me apenó mucho porque él está muy preocupado por sus padres. Me dice, doctora, mis padres son personas enfermas y en riesgo. Y yo he permanecido visitando a mi padre. ¿Qué va a pasar con ello entonces? Le dije, bueno, mi hijo, llévalo al médico internista, a un neumólogo, que procedan a indicarle la prueba que corresponde, que es el SARS-CoV-2 PCR, para ver si que procede con ellos, si le toman la muestra y agiliza, le explícale que tú eres médico, porque no es porque seamos personal sanitario, pero yo entiendo que el personal que esté en el campo de la batalla, que esté en la primera línea, debería de haber un plan inmediato con relación a lo que tienen contacto con los pacientes con COVID-19 positivo, y no lo tienen. Y con esta parte de la entrevista de la doctora Yocasta Lara, quien es la presidenta de la regional del Colegio Médico Dominicano en el Distrito Nacional, y que nos está permitiendo dar una mirada desde sus puntos de vista y con los sondeos que ella hace, porque los recorre hospital por hospital. Mañana continuamos en la segunda parte de esta entrevista con Yocasta Lara.